Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Aquí estamos, de regreso a los estudios, en el Puerto TV, William Rodríguez. Después de estar en varias ciudades de Estados Unidos, pues estamos aquí para llevarle a ustedes las últimas informaciones referentes a los preparativos de las elecciones. Las elecciones presidenciales y congresuales de República Dominicana que serán este domingo. Estamos al doblar de la esquina para las elecciones. Sí, así como lo oye. Al doblar de la esquina están las elecciones presidenciales de la República Dominicana. ¿No? No falta más que hora. Sí, ya se acerca el día. Hoy es miércoles y en este miércoles, pues todavía siguen las controversias. Siguen las controversias de la oposición con la Junta Central Electoral. ¿Y por qué? Porque la oposición quiere que la Junta resuelva con 1.500 presidentes de colegios electorales y secretarios, porque dicen ellos que esos colegios hicieron un mal papel en las elecciones municipales y que por lo tanto no se debe repetir esos presidentes. 1.500 presidentes de colegios electorales. Y la Junta ya se ha referido al tema. La Junta ha dicho que ciertamente está evaluando en las juntas municipales esa solicitud que le han hecho los partidos políticos, que están evaluando las juntas municipales y que serán la Junta de los Pueblos, las juntas electorales, las que van a decidir cuáles de esos van a ser cambiados. ¿Cuáles serán cambiados de los presidentes de mesas electorales? Eso será lo que dirá la Junta Central Electoral. ¿Cuáles serán los que serán cambiados de esta jornada? ¿Cuáles van cambiados y cuáles se van a quedar? Esa será la decisión de la Junta Central Electoral, que decide este miércoles. El pleno de la Junta indicó que las juntas electorales ya están evaluando la solicitud que han realizado los partidos de la Alianza Rescate RD, que están pidiendo que cambien 1.500 presidentes y secretarios de 1.510 colegios electorales por su accionar en las elecciones de febrero. A través de un comunicado, la Junta señala que le remitieron a las juntas electorales señaladas esas solicitudes el pasado viernes 10 de mayo. El artículo 47 de la ley 2023 sobre el régimen electoral indica que es una atribución de esta, o sea, de las juntas electorales, designar los funcionarios de cada uno de los colegios electorales que deban funcionar en su jurisdicción. Como parte de este proceso, las juntas electorales han estado convocando los delegados de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a los fines
de las mismas discutir los cambios propuestos. El mismo que fue firmado por el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Lirazo, informa que será durante el transcurso de este día, miércoles 15, que darán a conocer los resultados de esas evaluaciones y reuniones de los partidos políticos en las diferentes demarcaciones del país. La oposición comunicó al órgano electoral que estos deben ser sustituidos, ya que cometieron un delito electoral al presentar resultados descuadrados en las relaciones de votación de sus respectivos colegios, con muchos más votos emitidos en un nivel de elección que en otro. Ahí está. Los partidos de oposición están pidiendo que le cambien a todo lo que hicieron desorden, a todo lo que no saben, lo que no supieron trabajar. Entonces, eso ha ido a evaluación en las juntas municipales y ahora hay que esperar a ver qué va a decidir, qué van a decidir esas juntas municipales sobre este tema, que es, señores, bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque si usted analiza, es interesante que los partidos políticos pues tengan claro, muy claro, que hay que tener en las mesas electorales gente preparados, y eso es lógico. Y si hay sospecha de que alguien no está debidamente preparado, lo que hay que hacer es lo que han hecho estos partidos: pedir la sustitución. Y eso se da. Hay gente que hace unos desórdenes, pero unos desórdenes en esos colegios electorales. Yo supe de una mesa de un colegio electoral que terminó el trabajo a las 4 de la mañana, porque fueron y le ayudaron. Terminó a las 4 de la mañana. Entonces usted se imagina un colegio que a las 4 de la mañana todavía estaba de que cuadrando, y no cuadraba de ninguna manera. Cuando uno ve esto, uno se pregunta si eso es así, si es loable, si es permitido que un colegio esté hasta las 4 de la mañana dije contando. Eso es duro, señores, pero se dio en muchos aspectos que hay que revisarlo esto. Y ojalá que las juntas municipales hagan una buena revisión. De seguro que lo van a hacer. Las juntas municipales se cuidan de que las cosas salgan bien. Y una forma de cuidarse es tener buenos presidentes en los colegios electorales. Seguimos con más.